recursos financieros con los hasta en un 15.8%. Esto sucedió en el año de Juegos Panamericanos 2019, dentro del mismo periodo anual. Esto ha permitido, entre otras cosas, la organización de más de 70 eventos que cuentan entre el nivel nacional, regional, refiriéndose a Sudamérica, continental, en el nivel panamericano, e internacional. ¿Ya? Además de este logro con los eventos, también se ha logrado extender los equipos profesionales interdisciplinares que sirven a la federación, como son las áreas de psicología, comunicaciones, preparación física, entre otros. Por demás, la Federación Deportiva Peruana de Bádminton cuenta con hasta 5 comités activos distintos dentro de su cuerpo de voluntarios y un personal de hasta 16 personas, contando entre entrenadores, dirigentes y personal administrativo. Este poder que nos da la gestión deportiva de servir a los practicantes, en este caso de un deporte o en otros contextos de actividades recreativas, es de lo que vamos a hablar hoy. Mi nombre, como lo pueden ver, es Jonathan Ardila. He tenido el honor durante los últimos 3 periodos anuales de los que he hablado de ser el líder de la administración en la federación. Y hoy día, desde esta experiencia, vamos a brindarles herramientas elementales, desde lo más básico, para que puedan ustedes en sus realidades construir y aportar a todas las actividades alrededor del bádminton que ustedes estén desarrollando, bien sea a nivel nacional o también con algunos invitados internacionales que de todas maneras están bienvenidos y se suman a nuestra causa. Con esta introducción vamos a pasar a ver cómo se va a estructurar la charla de esta noche. Vamos a tener 2 puntos. En primer lugar, unas consideraciones generales que nos van a permitir entender de qué se trata la gestión deportiva aplicada al deporte específico del bádminton. Y luego, una segunda parte donde vamos a desglosar estas aplicaciones una a una, siendo cada uno de los aspectos regulares o normales de la gestión deportiva lo que vamos a tratar. Asimismo, en determinados momentos le voy a pedir a nuestra coanfitriona, asistente técnica administrativa de la federación, Meilen, que lance unas encuestas que hemos estado preparando para darle un sentido a estas charlas que vamos a desarrollar esta noche. Asimismo, en algunos momentos, a tipo taller, vamos a hacer subgrupos en los que el objetivo es que todos y todas tengan la oportunidad de participar activamente y compartir sus ideas, sus experiencias y sus objetivos personales y dentro de su desarrollo local con los demás, para hacer de esta una experiencia más enriquecedora y no simplemente una charla directiva desde mi persona hacia todas las personas participantes de esta noche. Las consideraciones generales van a considerar en primer momento cuáles son los objetivos de la charla y los talleres o mini talleres de la noche de hoy. Luego, una definición de qué es la gestión deportiva. Vamos a hacer una introducción a esta gestión deportiva aplicada al contexto peruano. Y por último, una categorización de las actividades alrededor del bádminton, que debemos tener siempre en cuenta, bien porque nos concentramos
en la actividad que desarrollamos actualmente y nos olvidamos de las demás categorías, o bien porque, como puede ser el caso de algunos, todavía no conocen de alguna de estas categorías de las que hablaremos. Posteriormente, vamos a hablar de las aplicaciones que toda esta contextualización nos va a permitir hacer. En primer momento, vamos a hablar del contexto nacional y cómo debe ubicarse el gestor, la gestora deportiva, dentro de ese contexto, para entender su rol y poder aportar al mismo. Luego vamos a hablar, hacer una referencia a la Política Nacional del Deporte. Vamos a desarrollar posteriormente mini talleres de análisis organizacional. Luego vamos a entender cuáles son las fuentes regulares de financiación dentro de la gestión deportiva. Y por último, vamos a hacer una pequeña mención a las sedes y eventos, que son los espacios físicos que nos permiten desarrollar la actividad del MADMA. Meilen, para empezar, antes de cubrir los objetivos, por favor, puedes lanzar la primera encuesta para la caracterización de nuestra audiencia esta noche. Sí, ya la activo. Gracias. El objetivo de la encuesta es que entendamos, de las 35 personas que somos hoy, en qué roles está cada uno de nosotros. Vamos viendo que... Ya está activada. Sí, rápidamente ya vienen respondiendo. Esto nos va a permitir contextualizar la charla que hemos preparado para ajustarla a las necesidades reales de las personas que hoy nos están acompañando. Hasta ahora tenemos una audiencia bastante diversa. Todavía nos faltan 10 personas por contestar, 9. Vamos a dar 30 segundos más para contestar y cerramos la encuesta, ya que solo faltarían 9 personas. Me rompería el corazón que sean 8, en este caso, que no están prestando atención, tal vez. ¿Podemos cerrar la encuesta, por favor, Meilen? Solo nos faltaron 7. ¿Y compartes los resultados igualmente? Okay. Ya está compartido. Perfecto. Entonces, como vemos, efectivamente, tenemos hoy día una audiencia bastante diversa en la que dominan los entrenadores y entrenadoras. Sin embargo, muy cerca están los oficiales técnicos y gestores deportivos le siguen, ¿correcto? Es interesante que también tenemos por lo menos 5 personas en otras ocupaciones. Estas otras ocupaciones bien puede ser la prensa, bien pueden ser la empresa privada, que siempre están ligadas a la gestión. El objetivo de mostrar estos resultados es caer en cuenta en nuestra realidad que el gestor deportivo, la gestora deportiva, no son solo las personas que están desde una oficina llevando hojas de cálculo sobre lo que se desarrolla lejos en una cancha deportiva, en este caso en una cancha de bal. Los gestores deportivos somos todas las personas que desde cualquier rol nos involucramos con la actividad. Y para eso vamos a continuar ya con los puntos que tenemos por cubrir el día de hoy. Empezamos con los objetivos. Como se puede leer, el objetivo general de la charla de esta noche
es brindar herramientas elementales a distintos actores y actrices del bádminton nacional para gestar las actividades que lideran estas personas alrededor del deporte. Entonces, lo que podemos esperar de la próxima hora, hora y cuarto, son herramientas elementales, elementos que nos van a permitir construir nuestra realidad desde nuestro rol, perdón, a través del deporte o alrededor del mismo. Para esto, para lograr este objetivo general, necesitamos cubrir unos objetivos específicos que, como también se puede leer, son exponer los programas de adherencia a la FDPB o Federación Deportiva Peruana de Bádminton que ya existen. Es decir, qué oportunidades tiene cada una de las personas hoy asistentes para adherirse a la Federación Deportiva Peruana de Bádminton de una forma u otra. Asimismo, presentar las iniciativas en fase de diseño para proyectos de colaboración con la FDPB. ¿Esto qué significa? Significa que, sobre todo durante esta época de distanciamiento social y de trabajo desde casa, hemos tenido oportunidades que no teníamos en el día a día debido a la demanda en tiempo que siempre nos llevan las actividades, lo que nos ha permitido empezar a pensar y diseñar ciertos programas que, bien sea durante la misma pandemia, mientras termina pronto, esperemos, o posterior a ella, podemos empezar a desarrollar o seguir desarrollando en el ámbito nacional. Y por último, divisar las necesidades de la audiencia participante alrededor de la gestión local del deporte. Por esto los invitamos a que en cualquier momento de la charla pongan sus preguntas, dudas, opiniones o incluso sugerencias en el chat para que podamos cubrirlos. Bien sea durante la charla o con comunicaciones posteriores vía correo electrónico. Entonces vamos a empezar con la definición de gestión deportiva. Esta es una definición propia que yo les ofrezco el día de hoy. Para mí, la gestión deportiva es la ocupación que facilita beneficios para los practicantes de un deporte o actividad recreativa, como lo puede ser el deporte del bádminton para muchas poblaciones, y las organizaciones que estos conforman. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las personas, como ya he enfatizado anteriormente, que se ven involucradas en el deporte, hacen parte de la gestión deportiva y de los beneficios que logramos llevar a cada practicante. Dentro del contexto nacional, esta definición debe enmarcarse hacia una introducción de lo que es nuestra realidad. Vamos a partir desde el texto que está en la diapositiva, desde una realidad legal, ¿ya?, o normativa, para después conversar sobre lo que es la realidad pragmática o empírica, es decir, de lo que hacemos día a día normalmente en una cancha de bádminton o cerca de una cancha de bádminton. Entonces, en ese sentido, conforme a los estatutos de la federación, que están aprobados por una resolución de presidencia del IPD, o Instituto Peruano del Deporte, la Federación Deportiva Peruana de Bádminton es el organismo rector a nivel nacional en sus distintas categorías. Tiene como organismos de base a clubes y u organizaciones deportivas que practican y desarrollan el bádminton. En este caso, en el caso específico de la Federación Deportiva Peruana de Bádminton, tiene 8 asociaciones de base legalmente constituidas y adheridas a la federación. 8 asociaciones de base que, como vamos a ver más adelante, responden a necesidades distintas del practicante o la practicante de bádminton a nivel nacional. En consecuencia, como se lee, toda actividad alrededor de la práctica y el desarrollo del deporte a nivel nacional, entiéndase, el bádminton, constituye un aporte al crecimiento de la gestión liderada por la federación. Con esto quiero introducir una frase del filósofo Esopo,
que pueden leer abajo y es: unidos nos mantendremos en pie, divididos nos caeremos. Esto es para dar un mensaje a todas las personas que hoy nos acompañan. En el bádminton, deporte, en la gestión deportiva, no existen, repito, no existen las superheroínas o los superhéroes. En la gestión deportiva es necesaria la construcción de un equipo de trabajo multidisciplinario que esté al servicio de los deportistas, como hemos definido anteriormente la gestión deportiva, para que sea posible el crecimiento de la actividad misma. Por eso el hashtag Yo Soy FDPB. Una pausa antes de continuar con un comentario. Este es un lindo recuerdo de hace ya más de medio año, hacia diciembre del año pasado, en el que todavía nos podíamos abrazar. Y para mí esta foto, especialmente durante esta época, ha representado una inspiración para volver a estar cerca de las personas que han constituido un equipo que ha logrado alcanzar las metas, objetivos y logros que les describí en el principio de la presentación. Hemos logrado aumentar casi en 16% la subvención del Estado. Hemos doblado los recursos propios que percibe la Federación. Hemos extendido el equipo multidisciplinario para que esas realidades puedan seguir haciéndose posibles. ¿Ya? Y sin las personas que están en esta foto, y que muchas también hacen falta, eso no sería posible. Entonces vuelvo a enfatizar el tema: en la gestión deportiva no existen superhéroes, no existen superheroínas. Todos debemos apuntar a construir equipos de trabajo que nos permitan llevar el deporte hacia las personas que lo necesitan o lo desean. Con esto, ya me puedo permitir ingresar a lo que es la categorización del bádminton en las distintas expresiones del deporte. Entonces, principalmente, yo he clasificado, y pueden existir clasificaciones distintas, cuatro categorías distintas. La primera, el bádminton convencional, el bádminton que todos y todas conocemos para personas sin ninguna discapacidad. En segundo momento, el para bádminton, que es una expresión del deporte que lleva años, más de una década, ya desarrollándose. Ha sufrido muchos cambios en el camino, ¿ya? Y vamos a hablar de las especificaciones de esa competencia un poco más adelante. El tercero es una forma nueva del deporte que ha lanzado la Federación Mundial de Bádminton, o Bádminton World Federation, BWF, para este año. Sin embargo, por obvias razones que todos conocemos, se ha truncado un poco este lanzamiento. Sin embargo, ya el Air Badminton está siendo practicado en algunos países de Asia, y gracias a gestiones de la Federación Mundial de Badminton como de la Confederación Panamericana, nos estamos adelantando hacia la llegada del Air Shuttle, o la plumilla para el aire libre, llegue a las distintas federaciones de nuestro continente, incluyendo la propia. Y la cuarta categoría es una colaboración entre las Olimpiadas Especiales y la Federación Mundial de Bádminton, que adquirió una forma bastante concreta el año pasado con la participación del deporte en las Olimpiadas Especiales. Y hasta el momento tenemos un participante a nivel nacional,
hijo del ahora presente seleccionador nacional Isaac Núñez, del que ya detallaremos un par de comentarios más adelante. Entonces, el bádminton convencional, como es de dominio general, espero en esta sala, es el deporte que lleva décadas de desarrollo y se participa bien sea de manera individual o a parejas que bien pueden ser del mismo género o mixtas. Aquí vemos una imagen, digamos, de esta expresión del deporte con dos de nuestros seleccionados nacionales, Diego Mini y Danica Nishimura, en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sobre esto no voy a cubrir mayor tema, pero sí, cuando hagamos el recuento de estas categorías, los voy a invitar a que se extienda con otros recursos el conocimiento y el dominio sobre las mismas. De ahí tenemos el parabádminton, en el que me voy a detener un poco. Aquí observamos a la campeona panamericana en silla de ruedas, Pilar Jáuregui, peruana también. El parabádminton hoy día tiene 6 clasificaciones distintas, 2 en sillas de ruedas, 2 por discapacidades distintas en los miembros inferiores que pueden limitar menos o más la agilidad de un atleta para desplazarse dentro de la cancha, lo que conlleva regulaciones distintas para lo que se denomina Standing Lower 3 y Standing Lower 4 o SL3 y SL4. De ahí participan personas con discapacidades en alguno de sus miembros superiores, en el Standard Upper 5 o SU5, y por último el Short Stature 6, previamente SS6 y ahora denominado SH6, en el que tenemos una campeona mundial, del que ya les voy a mostrar algunas imágenes. El parabádminton, a partir de estas 6 clasificaciones, tiene distintas regulaciones que reglamentan cómo se arman las parejas de competencia y, por tanto, cómo se desarrollan los eventos de los mismos. Sin embargo, como les dije anteriormente, es necesario extendamos nuestro conocimiento del parabádminton a través de otros recursos con personas especializadas que nos van a permitir entender esta realidad de una mejor forma. Sin embargo, para nosotros y nosotras como gestores deportivos, lo que más nos interesa de conocer del parabádminton son las condiciones y las discapacidades que tienen los atletas que participan en el parabádminton. ¿Por qué? Porque esto conlleva el mayor reto del gestor deportivo, sobre todo en algo que vamos a ver hacia el final, que es la gestión de sedes y eventos, por un término crucial que espero que todos memoricen, que es la accesibilidad. La accesibilidad constituye el mayor reto de la gestión deportiva para los paradeportes en general y en nuestro caso específico, el parabádminton. A continuación, les voy a reproducir un vídeo de la Badminton World TV con la promoción de Leir Badminton. Esta forma del badminton le va a permitir a la gestión deportiva empujar el deporte fuera de los coliseos y llevarlo hacia las calles, las playas y los parques, porque se puede desarrollar ahora con los diseños que ha desarrollado ya durante años la Federación Mundial de Bádminton, juegos tanto en asfalto como en grama o en arena también.
Espero que, como a mí, a todas y todos ustedes se les haya puesto la piel de gallina con la presentación de Leir Badminton. Realmente ha sido un proyecto bastante emocionante que ha creado mucha expectativa en nuestras organizaciones, porque por fin no tendremos que pensar tanto en la luz natural, la altura del techo, la naturaleza del piso, y nos vamos a poder concentrar en otra forma de promover nuestro deporte. Por último, bádminton y las Olimpiadas Especiales han hecho una colaboración que resultó en incluir en el 2019 bádminton para personas con discapacidades intelectuales, en los que, por lo menos conocido por la federación, tenemos el caso exitoso de Isaac Núñez, hijo de Isaac Núñez, uno de nuestros seleccionadores nacionales, en los que lo ven aquí en la imagen, participando de nuestro circuito nacional, mezclado con las categorías de para bádminton. Y aquí es importante enfatizar algo que le va a permitir el éxito a la gestión deportiva, no solo del bádminton, sino de cualquier deporte, en cualquier contexto, una palabra que hoy día debemos tener más que en cuenta, que es la inclusión. El gestor deportivo debe constantemente buscar formas y estrategias en las que se incluyan a todas las personas en la práctica de su deporte, porque solo de esta manera, como vamos a ver más adelante en las dimensiones de aplicación, es que vamos a poder aumentar la base de audiencia del deporte para así poder ser exitosos con su promoción. Como les mencionaba hace un momento, yo no soy la persona más indicada para dar especificaciones sobre cada una de estas categorías, pero sí, en el caso de la Federación Deportiva Peruana de Bádminton, soy la persona responsable de conocer las necesidades de cada una de estas categorías para poder cubrirlas. Responsabilidad que todos en esta charla tenemos sobre cada una de las categorías que podamos cubrir, o incluso categorías en otros deportes, como está diseñada pedagógicamente la charla que estamos llevando hoy. Por tanto, si quieren más información al respecto, primero, del bádminton convencional, el próximo martes 1 de septiembre, vamos a tener nuestro jefe de unidad técnica, el señor Luis Pérez, exponiendo las políticas de masificación del bádminton a nivel nacional. Asimismo, hemos llevado un programa de capacitación nacional que ya lleva varias semanas, en los que distintos ponentes que hacen parte de nuestro equipo y algunos invitados también nos han desarrollado temas técnicos, temas de gestión de la práctica, etcétera, etcétera, que nos pueden permitir conocer más detalles de la práctica del bádminton convencional. Asimismo, para el parabádminton, el próximo jueves 3 de septiembre, exactamente en 7 días, vamos a tener una charla sobre el mismo, también puesta por nuestra federación, de nuevo, de manera totalmente gratuita. Si quieren más información sobre el Leir Badminton, los invito a visitar nuestro portal en línea o página web en badmintonperu.com/badminton-actualidad-airbadminton, donde tenemos y reproducimos la información en español que ha diseñado la Federación Mundial para la promoción de este nuevo deporte. Y por último, solo en lengua inglesa por ahora, y precisamente es parte de nuestra tarea de gestión deportiva encontrar, bien sea de maneras honorables o voluntarias,
la forma de traducir los contenidos que tienen las Olimpiadas Especiales sobre nuestro deporte y las especificaciones que requieren las personas con discapacidades intelectuales que quieren ser participantes del bádminton. Eso en specialolympics.org, at our work sports badminton. Vamos a dejar la diapositiva unos minutos. Mientras, hacemos, por favor, mailen la segunda encuesta para empezar a hacer una categorización del badminton. Ya está activada. Perfecto. Entonces los invitamos, por favor, a votar. En este caso sé que no todos nuestros participantes están directamente involucrados hasta ahora y esperamos enamorarlos esta noche del bádminton para que se convenzan de involucrarse. Así que creo que con 34 de 41 ya estamos mejor que en la encuesta pasada. Ok. Por favor, cierra la votación y comparte los resultados. Ok. Entonces, naturalmente, tenemos la mayoría de nuestros participantes y esta era una pregunta de opción múltiple que podían escoger más de una categoría, por lo que tenemos 29-34 en bádminton convencional, 14-34 en parabádminton, que me alegra que casi la mitad de participantes hoy tengan algún contacto con el parabádminton. Y por último, solo dos personas que esperamos que este grupo de personas crezca rápidamente con algún vínculo en el bádminton para personas con discapacidades intelectuales. En este momento vamos a hacer la primera actividad de introducción antes de saltar a la parte de dimensiones de aplicación y los posteriores mini talleres para que tengan la oportunidad de ustedes empezar a hacerse partícipes de la charla de hoy y presentarse con compañeras y compañeros que nos acompañan hoy en la charla. Puedes mailen, me dijiste que no tenías la opción, yo lo voy a hacer. Vamos a hacer, tenemos 42 participantes, por lo que vamos, okay, a crear 10 salas distintas. Conozco algunos nombres, voy a tratar de separar a quienes ya se conocen, porque la idea es que conozcan personas con las que no se han relacionado, se introduzcan, se presenten y podamos tener una noción de con quién estamos compartiendo hoy y tal vez entrar en contacto para desarrollos posteriores. ¿Ok? Entonces, todos deberían tener ya la invitación para ingresar a sus salas en las que vamos a pasar unos pocos minutos.
Gracias. Les voy a pedir, ya que estamos regresando a la sala principal todos, deben quedarle segundos a quienes no lo han hecho aún, para que continuemos con la segunda parte. Me alegró mucho ver algunos grupos muy activos y ya en plena conversación cuando entré unos segundos a visitarlos. Otros necesitaron un poco de ayuda, pero esperemos que para el segundo mini taller que hagamos ya todos podamos participar de una mejor manera. Ok, entonces vamos a continuar. Ah, bueno, ya. Corto. Gracias, César. Entonces, en la segunda parte, ahora vamos a tener por lo menos una oportunidad más de estar en los subgrupos para aquellos que tal vez tuvieron alguna dificultad porque no sabían dónde presionar o tuvieron tal vez vergüenza un poco de hablar con algunas personas que tal vez no conocían. En esta segunda parte, como pueden ver en la diapositiva, vamos a hablar de cómo vamos a contextualizarnos dentro de los ámbitos nacionales que tenemos a partir de la práctica del bádminton con sus distintas categorizaciones, como lo acabamos de tanto exponer como discutir en los subgrupos. Posteriormente vamos a hacer una referencia muy corta a qué es la Política Nacional del Deporte, cuál es el marco legal que tiene esa Política Nacional del Deporte en el Perú, pero para aquellos participantes, que sé que tenemos participantes por lo menos de Argentina y Chile, también va a ser una oportunidad para pensar en qué marco legal tiene el deporte del bádminton en sus países o en sus regiones y localidades. Posteriormente vamos a entrar a hacer una segunda actividad de mini taller, que es el análisis organizacional y cómo debemos llevar a cabo ese análisis organizacional para poder desarrollar la actividad del bádminton y darle un crecimiento estable en el tiempo. Ya hacia la parte final vamos a hablar un poco de cuáles son las clasificaciones generales o clásicas de la financiación que recibe el deporte y por último los CDC y eventos, haciendo un vínculo y un pequeño conversatorio abierto sobre las oportunidades que tenemos tanto en Perú como en conexión con el Perú si es que venimos desde fuera. Entonces, en la contextualización, esta imagen resume en gran parte de qué se trata el Sistema Deportivo Nacional en el Perú, o SISDENA. El SISDENA, que es un término con el que estamos familiarizados todas las personas que trabajamos en federaciones deportivas o trabajan o han trabajado en el IPD, responde a ese Sistema Deportivo Nacional que en 2017 fue propuesto bajo esta estructura que estamos viendo en este momento. ¿En qué consiste? Consiste, como vemos en la parte derecha, en amarillo, de una industria deportiva, y esta industria deportiva se puede entender como transmisiones, prensa, indumentaria, comercialización de esa indumentaria, que tiene una oferta y una demanda. Una oferta y una demanda en relación ¿con quién? Con una audiencia que tiene unas necesidades y bien practica y o consume deporte. ¿Ya? Por tanto, pasamos de derecha a izquierda hacia el recuadro anaranjado, que se refiere a la masificación. Es decir, a la práctica y consumo del deporte de la comunidad y de la población en general. Y hacia la izquierda vemos una pirámide
que dentro de la estructura de este CISDENA se le da un protagonismo demarcado, y ya vamos a hablar inmediatamente después de ese protagonismo. En azul, en la base, la iniciación, posteriormente la formación y el inicio de la competencia, y por último la alta competencia. Todo esto constituye en una base, en rojo, como vemos, la gobernanza o el gobierno de ese sistema del deporte nacional. Así es como lo tiene planteado el gobierno nacional del Perú, y así la Federación Deportiva Peruana de Bádminton, a través de sus relaciones directas con ese mismo gobierno, por una subvención que recibe de este, o de las relaciones que media el IPD, tiene su participación, o digamos, un papel protagónico dentro de ese CISDENA. Sin embargo, a continuación, yo les voy a compartir una propuesta propia de cómo se debe malear ese CISDENA para una promoción adecuada, no solo del bádminton, sino del deporte en general. Vamos a estar yendo y volviendo entre estas dos imágenes. He usado los mismos colores que usó el IPD al momento de publicar la estructura del CISDENA para empezar a guardar relación. Entonces, vamos a regresar para recordar de qué se trata el amarillo. El amarillo, hablamos en primer momento de una industria deportiva con una demanda y oferta de distintos servicios y productos. Esto yo lo propongo adaptando lo que es el modelo de Sport for Life o Deporte para toda la vida que desarrollan en el país de Canadá, en un rectángulo que es el que permite la introducción de las personas, las llama a las personas a participar del bádminton. Aquí vemos el flyer o el afiche que usamos en la federación más recientemente para la última academia de verano de la federación, con nuestra mascota oficial, Pari. Son estos elementos los que le permiten a la gestión deportiva llamar a los participantes, de enamorarlos, de convencerlos de que practiquen un deporte. Estos primeros contactos son los que nutren un sistema de deporte nacional. Posteriormente, lo que el IPD grafica en un rectángulo anaranjado como masificación es lo que para esta propuesta de deporte para la vida cubre la mayor parte de la población, ¿ya? Que vemos en un fondo anaranjado, y por último en distintos colores azules la pirámide en el caso del IPD, y en nuestro caso, o en el caso de la propuesta adaptada, una pirámide trunca, que es la pirámide del rendimiento, en la que si preguntamos por proporciones, realmente ingresan mucho menos personas de las que cabrían visualmente en la pirámide que vemos aquí. Entonces, retomando la idea anterior, con la promoción de un primer contacto con el deporte, ya logramos captar practicantes que van normalmente en dos caminos: bien a participar recreativamente de la actividad, como vemos aquí en la imagen, un grupo de la Universidad Nacional del Callao, que ha contribuido, entre otros muchos grupos, al desarrollo del deporte a nivel nacional, especialmente durante los últimos años, en los que practican porque les gusta, porque quieren hacer parte de esta práctica, ¿ya? Y también podemos usar ese primer contacto con el deporte para empezar la formación de pequeños talentos,
¿Ya? Aquí vemos hacia el fondo de la imagen, con fondo morado sobre todo, con su polo o camiseta, decimos en mi país, de Shuttle Time, el programa que promueve la Federación Mundial de Bádminton para la iniciación en el deporte. Eso sirve de base, esta iniciación sirve de base para alimentar ese fondo naranja de personas que les gusta, se enamoraron del deporte y practican recreativamente por el resto de su vida. Asimismo, también sirve para alimentar un segundo paso de esa pirámide, que son las personas que tienen el talento suficiente para empezar a desarrollar una competencia, ¿ya? O bien el deseo de hacerlo. En este caso vemos en la imagen a Carlos Velarde y Adriano Viali, que son campeones nacionales de la categoría sub-17, si no me falla la memoria ahora mismo. Y esta segunda etapa tiende a alimentar una última etapa en la que todavía muchas menos personas. Esa cúspide de la pirámide, en nuestro caso la vemos representada por nuestra campeona mundial, Juliana Poveda, ¿ya? Que es de las pocas atletas que puede decirse alcanza el alto rendimiento, la cúspide de esa pirámide. Sin embargo, ¿en qué consiste la diferencia de modelos exitosos de deporte para la vida, como lo llaman, por ejemplo, en Canadá, que además es una realidad que tiene badmintonistas de muy alto nivel, con lo propuesto por el IPD y la propuesta que hago con ese puente en el de malear, no cambiar, sino malear la estructura que tiene el sistema deportivo nacional? No se acaba ahí la vida de un deportista, no se puede acabar la vida en esa etapa de un deportista. Por ejemplo, aquí vemos una flecha roja en la que llevamos y esperamos, por ejemplo, tener a Juliana practicando por muchos más años, independientemente de sus resultados, así como muchos otros deportistas que practican nuestro deporte. En la cúspide de este sistema vemos el Campeonato Nacional Máster, que es lo que el deporte en general debe promover, la práctica de por vida. ¿Por qué? Porque si nos seguimos concentrando en una pirámide en la que solo deportistas con talentos y recursos suficientes para desarrollar una competencia de alto nivel son los que practican y se ven apoyados para desarrollar su práctica, nos quedamos sin audiencia. Vamos a tener escenarios que ya hemos visto en el bádminton nacional, que venimos poco a poco cambiando, donde tenemos más gente en las canchas que en las graderías. Necesitamos llenar las graderías y necesitamos llenar las canchas de distintas formas y en distintos momentos. Solo esto es lo que le va a permitir a la gestión deportiva tener una audiencia suficiente y una base monetaria suficiente para desarrollar y financiar sus actividades. Y de ahí la propuesta que he adaptado y que les expongo el día de hoy. En este momento me gustaría hacer el segundo momento de mi taller para volver a invitarlos a entrar a sus salas individuales y discutir con qué están de acuerdo y con qué en desacuerdo de estas dos propuestas. Entonces, tenemos las mismas salas, espero, correcto. Y así podemos compartir con las personas con las que ya nos presentamos. Ya se pueden unir a sus salas nuevamente.
faltar otro. El otro chico no está. Yo a mí, ¿verdad? Hola, hola. Ah, pero por mí te hablamos nosotros. Oye, que está súper interesante poder compartir la experiencia en nuestros países, porque esto de verdad que no lo vive. Bueno, ahí propone dos modelos. No sé si es uno u otro, parece que es como lo mejor de cada uno y aparte ver en cada país, ¿no? Parece que tiene cuestiones culturales. Hablábamos recién con Juan, ¿no? No, no parecería que no es mucho. Sí, sí. Hola. Hola. Sí, sí, hola, escuchamos, hola. Buenas noches. Lo que pasa es que estoy en otro grupo porque a través de la del celular puedo hablar, a través de mi laptop no puedo hablar, ese es el problema. Entonces cuando hay que participar tendría que estar con el celular. Y bueno, no sé en qué grupo estoy porque no veo la pantalla más allá. Entonces, ¿aló? Porque el costo, si finalmente es eso. Bueno, y en nuestro caso personal, el gran problema que tenemos es que no tenemos como recinto. Hola. Sueño con una idea en Chile donde podemos tener gimnasio exclusivo para nuestro deporte. Entonces, como eso no existe, compartimos canto. Hola. Hola, ¿qué tenemos que compartir algo? ¿Otras experiencias? No lo he entendido bien al expositor. Hola, buenas noches. ¿Alguien me podría ayudar? Porque tengo problemas de internet, se me va la señal y algo de un grupo. Y no entiendo, explicar nuestra experiencia, ¿me podría alguien decir, por favor? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, la preocupación aquí, la mía, como entrenador y jugador de nivel máster, es de fomentar el bádminton en todo el país y qué bueno que entrenadores o personal de otros países que tienen que ver con el bádminton directamente desde sus puestos, ¿no? De gerencia, de entrenador, me parece una profesora. Entonces, bueno, aquí el asunto es la masificación, porque me parece que sin masificación no se va a avanzar más y quisiéramos ya que el bádminton esté considerado dentro de los Juegos Escolares. Bueno, ese es mi principal preocupación por ahora. Mientras tanto, sigo jugando bádminton. Soy entrenador de nivel 1, pero de profesión soy profesor de matemática. Bueno, es un gusto conocerlos. No los puedo ver porque acá tengo problemas. No sé dónde poner el video, pero al menos por audio los estoy... Sí, hola, ¿qué tal? César Cabello, ¿no? Usted es profesor de... ¿Del Club Líderes? Exacto, sí, César Cabello, sí. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Javier Castro, soy de la región Puno. Estábamos participando hace poco en el... Ah, ya, qué excelente. En el Challenger. En el resto Challenger de casa, de bádminton, y ahí le pude conocer al menos por WhatsApp y también por los videos, ¿no? ¿Aló? Ah, qué barbaridad está. Sí, adelante, adelante. Sí lo escuchamos. Ah, ya. Ya. Me parece que la parte más importante de nuestras experiencias en relación a lo que ha planteado hoy el moderador es tratar de masificar. Tratar de masificar y
Y bueno, vamos a ver, pues el próximo martes, no se lo pierdan, ¿eh? Está importantísima esa charla del señor Luis Pérez, que va a hablar sobre la masificación. Y lo que quisiéramos, pues nosotros, es que haya masificación, pero una masificación real, ya que de repente, ya un año, dos años, ya consideren al bádminton dentro de lo que es los juegos escolares, ¿no? Primero. Y segundo, que haya una competitividad real a nivel nacional. Eso es mi principal preocupación. Digo, pero no es solo mía, también muchos colegas, Alfonso de Ayacucho, Raúl de Tacna, de Equipa también, varios amigos que no están en contacto acá, también quieren eso. Muy bien. Hola, ahora sí les escucho a ustedes. Sí, claro, qué bueno, ¿no? Qué bueno también otra vez estar en las reuniones, ¿no? Porque la idea es continuar trabajando y no perder el ritmo, porque con esto de la pandemia a veces uno pierde el ritmo. Entonces tratar de seguir motivándonos, ¿no? Impulsando también algunas actividades para estar constantemente también en actividad, ¿no? Porque los chicos también no se desmotivan, no pierdan, no se desaniman, ¿no? Entonces, ojalá también la federación o alguien tenga un plan también, ¿no? Como algo como hacer, también se le ocurrió, pues, y fue muy bonito, ¿no? Y ojalá que también haya otras iniciativas, ¿no? De parte de otras personas o de la misma federación, sería muy, muy interesante. Gracias. Gracias a todos por la participación. Me alegró ver la mayoría de grupos más activos en esta segunda subdivisión y asimismo escuchar muchas críticas constructivas hacia la labor que venimos desarrollando en la federación, porque precisamente estos espacios es nuestra intención, sirvan para alimentar las tareas que estamos realizando y mejorar y extender ese impacto que logramos desde las actividades que desarrollamos. Entonces vamos a continuar después de la conceptualización de qué es el contexto nacional del deporte, hacia una mención hacia cuál es la política nacional del deporte. Para aquellas personas que puedan estar interesadas, la política nacional del deporte fue aprobada en 2017 por decreto supremo número 03, que dejó vigente hasta la fecha la política nacional del deporte, que pueden encontrar en el enlace que se les comparte en ese momento. ¿Por qué es importante conocer la política nacional del deporte para el gestor deportivo? Porque a través de ese conocimiento es que podemos terminar de encajar las piezas dentro de la contextualización que hicimos anteriormente. ¿Cuál es nuestro papel desde un club, desde un entrenamiento personalizado, desde una asociación de base de la federación o desde un emprendimiento que estamos realizando porque queremos introducir la práctica del bádminton en nuestro barrio, en nuestra provincia, en nuestra región? Y cómo eso calza dentro de la política nacional del deporte es lo que nos va a permitir contextualizarnos y conocer las vías para ese desarrollo. De aquí, disculpen, es importante hacer mención a elementos básicos de la gestión o la administración en general aplicados a la gestión o administración deportiva, que son los análisis organizacionales. Como se lee en la diapositiva, el Departamento Académico de Ciencias de la PUC o Pontificia Universidad Católica del Perú, que algunas clasificaciones que tiene en cuenta la SUNEDU o la Superintendencia Nacional de Educación clasifican al Times Higher Education y al QS Top Universities como los rankings oficiales que nos permiten saber cuáles son las mejores universidades. Es importante mencionar
que la Pontificia Universidad Católica del Perú en estos momentos es la mejor universidad del Perú, tiene un programa de gestión deportiva. Asimismo, que hay varias universidades dentro de esa lista de las mejores universidades del Perú, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como la Universidad Federico Villarreal, que tienen programas de educación física que nutren la gestión deportiva nacional desde algunos de sus roles. Asimismo, también es importante mencionar a la Universidad Peruana de Ciencias, o UPC, que tiene el programa de administración y negocios del deporte. Son todos estos esfuerzos académicos los que nos permiten nutrir y fortalecer la columna vertebral de la gestión deportiva a nivel local o nacional. Si nuestras universidades, nuestros institutos, nuestras regiones no están involucradas a esos niveles, aún así se pueden desarrollar programas de alto nivel, como por ejemplo la Universidad Nacional del Callao, que no es una universidad que esté mencionada dentro de estas mejores universidades del Perú en estos rankings. De todas maneras, tiene un programa de licenciatura en educación física que ha nutrido especialmente el bádminton a nivel nacional, demostrando que independientemente de esas clasificaciones o esas historias, todos podemos aportar al crecimiento del deporte en nuestra localidad, región o país. Para eso, la PUCP, entre otros, y yo aquí he elegido los 5 que nosotros podemos aplicar, son los pasos de realizar un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? Que nos permite empezar a contextualizarnos dentro de qué es lo que necesita mi realidad para moverse hacia adelante. Y por tanto, para después, y esta parte, como lo pueden ver, lo estoy haciendo un poco de manera catedrática. Posteriormente, de un análisis FODA, debemos hacer la definición de objetivos. Objetivos que podemos seguir, que les propongo en la diapositiva, que es bajo el acrónimo de la palabra SMART en inglés, o inteligente. ¿Para qué usan este acrónimo o estas iniciales? Para recordar que cada objetivo que nos planteemos en nuestra gestión deportiva, sea como entrenadores, sea como oficiales técnicos, sea como gestores deportivos, los objetivos siempre deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporizables. Esas 5 características son las que van a permitir que nuestros objetivos cobren un sentido dentro de nuestra realidad y nos guíen en el camino hacia la definición de estrategias. Voy a repetir el significado del acrónimo para tal vez quien quiera anotar, buscar más de esta teoría o simplemente aplicar esos principios, y es que cada objetivo que tengamos debe ser específico, medible, alcanzable, realista y temporizable. Si nosotros determinamos qué es lo que queremos, cómo lo queremos, sabemos que eso está dentro de nuestro alcance y que ese alcance lo hace realista y, por tanto, temporizable, es decir, yo quiero esto mañana o lo quiero en 6 meses o lo quiero en 1 año, es lo que nos va a dar luces dentro de nuestro análisis organizacional para conllevar una buena gestión deportiva. Luego de esto está la definición de estrategias, que a partir de ese análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y los objetivos que nos hayamos planteado, podemos determinar cuáles son las estrategias. Por ejemplo, para los entrenadores y entrenadoras, si ustedes
han llevado clases o han aplicado la planificación deportiva o periodización, de esto se trata la gestión deportiva también. De conocer lo que en la periodización es mi atleta, en este caso mi organización, plantear unos objetivos de competencia que puede ser pasar de primera ronda, alcanzar la medalla de oro, en el caso de la gestión deportiva, duplicar los ingresos de la organización, beneficiar a más participantes, a X número de más de participantes, es lo que nos va a permitir tener las bases hacia las estrategias. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a periodizar mi camino hacia esos objetivos? Con ello, una matriz de resultados, ya entonces, ¿cómo quiero yo medir si alcancé lo que me propuse? Y por último, una consolidación del plan. En este sentido, nos moveríamos para la consolidación de ese plan hacia las fuentes de financiación regulares de la gestión deportiva. En la tabla de elaboración propia que pueden ver acá, clasificamos cuáles son las fuentes normales de esa, para esa gestión, qué conceptos constituyen esas fuentes y una breve descripción de las mismas. Entonces, las fuentes en la gestión deportiva suelen ser de tres tipos, que como lo ven en la diapositiva, puede ser privado, público o mixto. Las fuentes privadas, ¿qué son? Las más comunes, las que normalmente los emprendimientos, que entiendo muchos de ustedes conllevan en sus barrios, sus localidades, sus regiones, pueden tener a la mano. ¿Cómo? Cobranza de inscripciones, adquisición de patrocinios, comercialización de productos, o contrataciones que lleven con alguna entidad privada, como lo pueden ser colegios o como lo pueden ser universidades. Todas son estas fuentes de financiación, fuentes de pago, ¿ya? De cobro, en las que nosotros podemos generar o adquirir los recursos necesarios para gestar las actividades que van a beneficiar a los badmintonistas en nuestro contexto. De ahí las fuentes públicas que suelen ser mediadas por organizaciones. Voy a necesitar un segundo para garantizar que no me quedo sin batería y los abandono en la charla. Permítanme un momento, por favor. Las disculpas del caso por la pequeña interrupción. Ya tengo garantizada la energía para el resto de la charla. Nos quedamos en las fuentes públicas que normalmente decía son mediadas por organizaciones como la Federación o como otras entidades públicas como lo pueden ser municipalidades, que adoptan la forma de subvenciones o contrataciones directamente hechas por el Estado, que como dice la descripción, es una relación legal con entidades estatales en respuesta a esas políticas o programas que quieren aplicar. Esto toma la forma, por ejemplo, de la contratación, en nuestro caso específico, de dos entrenadores para la Academia IPD. Por ejemplo, es una fuente pública de financiación de la actividad. ¿Ya? Los esfuerzos de estos entrenadores, en nuestro caso específico, una entrenadora y un entrenador, promueven la actividad del deporte dándole resultados a las políticas y los programas que tiene el gobierno. Y con ello promoviendo y gestando que crezca la actividad del bádminton a nivel nacional. Y por último, hay una fuente de financiación que es un poco difusa y que siempre debemos tener en cuenta en la gestión deportiva porque no siempre demanda de recursos financieros,
sino de servicios, acuerdos y convenios que nos pueden llevar a cambiar servicio por servicio, bien por bien, ¿ya? Multiplicando las acciones que nosotros podamos conllevar conforme a los objetivos que tengamos sin requerir de financiación directa. Antes de cubrir la parte de sedes y eventos, vamos a hacer el último mini taller o mini reunión de para cubrir dos cosas principalmente. Un análisis FODA de una sola fortaleza, una sola oportunidad, una sola debilidad, una sola amenaza que vamos a compartir en los subgrupos. Ya, un solo objetivo que nosotros nos queramos plantear dentro de nuestra realidad para empezar a tener ideas alrededor de nuestra actividad desde otros puntos de vista que puedan tener nuestras compañeras y compañeros. Entonces, voy a dividir nuevamente los mismos subgrupos. Y con ello recuerden, por favor, la idea o el objetivo es que compartamos y nos alimentemos del punto de vista de la otra persona sobre los análisis FODA que podamos realizar, si es que no lo hemos hecho hasta ahora, y los objetivos que sí o sí nos debemos plantear para llevar una gestión deportiva efectiva. Ya se pueden unir a sus distintas salas. A ver, ya mostré los resultados. Señoras y señores, hemos fracasado. Vamos a empezar de nuevo toda la charla de hora y media. Nadie se puede ir hasta que sepan cuál es el área que le deben pedir a las instituciones a las que llegan o en las que ya están para tener por lo menos una cancha de bádminton, que son 90 metros cuadrados. ¿Ya? Aquí había una pequeña trampa, como siempre en las preguntas de selección múltiple. El área precisa que el bádminton necesita para poner una cancha dentro de sus líneas es de 80 metros cuadrados. Sin embargo, como en todos los deportes, se necesita un área un poco más extendida, por ejemplo, tener los parantes, las sillas de árbitros y permitir la seguridad de la persona que practica. Por tanto, 80 metros cuadrados no es suficiente, son 90 metros cuadrados. Desafortunadamente, espero que sea la matemática la que nos esté fallando y no el conocimiento del bádminton, porque eso sería falta de entusiasmo y no de matemática que podemos siempre repasar un poco para corregirnos. No hay problema. Entonces, por favor, tener muy en cuenta, son 90 metros cuadrados el mínimo que necesitamos para acercarnos a una municipalidad, a un colegio, a una universidad, para empezar a desarrollar nuestra actividad con por lo menos una cancha de bádminton. Ya. De ahí voy a compartir ya nuestra última diapositiva. Que es la de sedes y eventos. Por último, todo el análisis organizacional, las fuentes de financiación que podemos generar para promover o procurar una gestión deportiva alrededor del bádminton nos va a desencadenar tener una sede, que es por lo que hicimos la rápida encuesta para finalizar, y posteriormente un evento. El Circuito Nacional de Bádminton ya se ha extendido en varias provincias a nivel nacional,
principalmente en Lima, que ha sido el epicentro durante décadas de la práctica del bádminton en el Perú, pero desde ya hace varios años, también en Arequipa, posteriormente en Piura, luego en Ayacucho, y tuvimos una exhibición y torneo en Trujillo, en la Libertad del año pasado. Asimismo, la unidad técnica que, como les mencioné antes, el próximo 1 de septiembre va a estar dando una charla sobre las políticas de masificación, ha tenido capacitaciones y ha entregado materiales en muchas otras provincias del Perú, que paso a paso vienen desarrollando nuestro deporte, nuestra actividad y asimismo el crecimiento que a través de la gestión le queremos dar. Las sedes y eventos no tienen que esperar a que la federación llegue con un circuito nacional, ¿ya? Si regresamos un poco en las diapositivas, tenemos que recordar que inscripciones, por ejemplo, patrocinios, comercialización, son de las fuentes privadas más comunes de financiación para nuestros proyectos. Yo vengo de un deporte distinto al bádminton, que practiqué y en el que luego fui entrenador y representante de deportistas profesionales, que es el baloncesto. En mi cultura y en mi contexto, eran los grupos de árbitros los que organizaban muchos torneos locales, por ejemplo. Ese es una oportunidad de financiación para uno de los grupos más grandes de nuestra audiencia, que son los oficiales técnicos. ¿Cómo yo promuevo el bádminton siendo un árbitro, siendo un juez de línea? Adjuntándome a un grupo de profesionales que conocen la actividad, por ejemplo, y promoviendo un torneo local a los distintos niveles que puede tener. El bádminton es una de las oportunidades que el deporte siempre trae consigo. Con esto, porque soy un poco consciente de la hora, los invito a quitar el silencio de sus micrófonos o escribir en el chat si es que tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia con el que podamos cerrar la charla y taller del día de hoy. Buenas noches. Sí, primero una consulta. ¿Las federaciones pueden ser una fuente mixta o solamente pública? En el caso específico del Perú, porque esto cambia de país a país, la federación es una organización sin ánimo de lucro, de naturaleza privada, pero que recibe bastante financiación del Estado. Entonces, no lo podemos definir como legalmente, por lo menos, como una organización mixta, pero como gestores deportivos sí lo podemos considerar una organización de administración mixta, ¿ya? Por ejemplo, una de mis funciones como administrador de la federación es estar en constante contacto con el ente regulador del Instituto Peruano del Deporte, ¿ya? Que nos permite administrar los dineros que recibimos del Estado, ¿ya? Por lo que termina siendo una administración mixta, pero la naturaleza legal de la organización por sí sola no lo es. Es, en nuestro caso, una organización privada sin ánimo de lucro. Gracias. Con respecto a lo que nos última consulta en equipo, realizamos con un grupo que me tocó en ese momento, Carlos, dentro de ellos. Tuvimos muchas oportunidades, dialogamos muchos temas, dentro de ellos encontramos una fortaleza, la pasión por el deporte, por el cual estamos acá actualmente reunidos, que es descentralizado, ya que se practica en varias regiones, no en todas, pero sí en algunas. La oportunidad que encontramos, el curso abierto de Charla en Thai, que es gratis y accesible a todos a través de internet. Los cursos actuales que está brindando parte de la Federación de la Cultura. La debilidad que encontramos podría ser también el desconocimiento de este deporte por todos los docentes de educación física, que ellos vendría a ser el origen de la masificación en los menores de edad. También encontramos una debilidad, la falta de este deporte en MINEDU y en los UGELES, las capacitaciones para docentes.
Si se hace la parte de la base, los docentes, creemos que se podría llegar mucho más. Una amenaza encontramos también el tema de los materiales, ya que son bien, los lugares de venta, de compra, son lugares específicos, no es en todo lugar. Entonces, vemos una habilidad, los materiales, insumos. Gracias. A ti, Vicky, por compartir el análisis FODA que hizo tu subgrupo. Yo siempre los invito, desde mi experiencia en la gestión deportiva, a hacer estos análisis de una manera cruzada. ¿A qué me refiero? Me refiero a que desde mis fortalezas, yo veo qué amenazas están descubriendo mis fortalezas. A partir de esas amenazas, ¿qué oportunidades tengo de fortalecer esos puntos que me están amenazando? Y por tanto, de esa manera poder ir desapareciendo poco a poco mis debilidades. Entonces, por ejemplo, algo que tuve la oportunidad de escuchar en varios de los subgrupos, el acceso al material. Estos son problemas que, por ejemplo, la Federación Mundial de Bádminton se ha hecho consciente y viene poco a poco haciendo mejoras al respecto. Ya se ha probado la producción de una plumilla sintética, 100% sintética, todavía no se comercializa, pero ya está aprobada para la competencia, para dejar de usar la producción animal en el bádminton. Y el mismo lanzamiento del Air Bádminton es otro ejemplo en el que la plumilla también es totalmente sintética y facilita la introducción al deporte a través de otra de sus formas. Al igual, gracias Sara por compartir en el chat que la Federación Chilena tiene la misma estructura que la nuestra. César, sobre la plumilla de Air Bádminton les comento, gracias a una gestión que viene adelantando la Federación Mundial de Bádminton y asimismo la Confederación Panamericana de Bádminton, ya están en camino hacia el Perú algunas plumillas Air Bádminton. De la misma manera, la Federación ha logrado ya adquirir comercialmente algunas. Posteriormente, la unidad técnica va a estar determinando, de acuerdo a la cantidad que terminamos recibiendo y en qué momento, cuáles van a ser los criterios, bien sea de cesión de uso o de préstamo que podamos hacer con este material para la promoción. Sí, una pregunta. Primero, bueno, felicitarlos por la iniciativa. Me parece que la formación de dirigentes es clave a la hora de pensar en el desarrollo de un deporte. Mi pregunta es porque aparecieron ahí mencionados en algún momento, ¿cuál es la relación entre la federación y los oficiales técnicos? Que siempre hay como una tensión ahí. Quisiera, bueno, ¿te puedo contar un poco cómo lo manejan ustedes? Vale. En el caso particular de nuestra federación, los oficiales técnicos cuentan con una comisión dentro de la misma. Es un cuerpo de voluntarios que a partir de la actividad del oficiamiento, como se llama en algunos contextos, o el arbitraje, se colaboran en la federación durante los eventos, tanto para la convocatoria como para la logística de los pagos, convocatorias, asignaciones, etcétera, etcétera, que demanda la actividad. Porque este es un principio que todos debemos tener en cuenta en la gestión deportiva en general, bien sea que estemos hablando de bádminton, bien sea que estemos hablando de otro deporte. Lo principal, el héroe, la heroína, dije al principio, en la gestión deportiva no existen superhéroes, no existen superheroínas. Los héroes y las heroínas están en la cancha, están en el campo, son los deportistas y las deportistas que sacrifican e invierten su tiempo en bien sea en su competencia o en su recreación, de acuerdo a cómo quieran participar. E inmediatamente después, ¿quién viene? Después, sin deportistas no tenemos bádminton, sin deportistas no tenemos deporte. Buenas noches.
El entrenador nos hace, un momento, Graciela, por favor, nos hace falta, nos puede hacer falta para optimizar la actividad. Pero ¿quién nos hace falta después del deportista para tener una competencia? Él o la oficial técnica, ¿ya? Entonces, el gestor y la gestora deportiva debe tener siempre en cuenta que el segundo papel principal dentro del deporte siempre es el del oficial técnico. En nuestro caso, repito, lo manejamos a través de una comisión. Yo he sido, digamos, de la idea de que debemos generar una asociación, como pasa en otros deportes, en otras culturas, pero de nuevo vuelvo hacia la primera dimensión de aplicación que traté hoy, que es la contextualización. Todo se llame asociación, se llame comisión, se llame profesión, debe adaptarse al contexto local que tenemos en nuestra gestión. Bárbara, muchas gracias. A ti, Graciela. Ante todo, felicitarles por esta magnífica ponencia. En la parte del análisis FODA en debilidades, yo pediría a las autoridades de bádminton de la Federación Peruana que se haga, que se trate de mediar a través del Ministerio de Educación, MINEDU, este año que viene, el 2021 o 2022, que entre ya como deporte competitivo, porque nosotros los maestros de educación física recibimos cada año la reglamentación de cada deporte, ya pueda ser incluido para que se realce este deporte. Este deporte es muy bonito, yo primera vez lo estoy escuchando, lo estoy siguiendo, este taller es muy, muy importante, ¿no? Está haciendo un cambio en mi vida específicamente porque yo estaba más dedicada a lo que es el vóley con talentos deportivos. Como decían antes, llegamos a zona nacional y a mí me gustaría trabajarlo, pero como deporte competitivo, con esas bases generales que se incluya en esos textos que nos los da el Ministerio de Educación, con sus normas específicas reglamentadas, eso pediría que se haga lo más antes posible, las autoridades vean ya esa oportunidad para que los maestros tengamos la oportunidad de trabajar con nuestros niños, con nuestros, ver niños talentos, ¿no? Porque es un trabajo de investigación, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. A ti, Graciela, por la intervención. Realmente valoramos mucho estos comentarios porque nos permiten ver lo que en inglés los angloparlantes llaman el blind spot, lo que no estamos viendo, lo que tal vez está a nuestras espaldas por un motivo u otro, y con ello alimentar esa gestión deportiva. También quiero regresar hacia una diapositiva que tuvimos en la primera parte de la presentación, y es yo soy FDPB, yo soy Federación Deportiva Peruana de Bádminton. Recordemos que la federación es el ente rector que se conforma por unas asociaciones de base y clubes. Lo que quiere decir que todos, desde nuestras actividades, no tenemos que estar oficial o formalmente vinculados a la federación para hacer parte de ella. Entonces va a ser vital, fundamental, que dentro de esa currícula nosotros podamos contar con la información de en qué colegios se está practicando, tener un primer contacto a través de nuestros torneos Shuttletime para poder seguir dándole una base de datos al Ministerio de Educación que se pueda desencadenar luego en una competencia intercolegiada, que como ustedes mismos lo mencionan, es un paso adelante enorme en el que el bádminton se puede desarrollar y se puede promover. Por la hora voy a recibir, si queda alguna duda o pregunta, sugerencia, la última. Si me permite, por favor. Sí, Luis, permíteme, voy a ir escribiendo mi correo institucional en el chat para quienes quieran escribirme y asimismo el de la federación en general, para que cualquier propuesta o duda
la puedan encaminar a través nuestro y poder darles respuesta e ir encajando todas sus propuestas e iniciativas. Sí, buenas noches. Me adhiero al saludo de felicitar por este tipo de eventos, muy importante esta parte de la organización, sobre todo cómo se debe planificar. En segundo lugar, hay un grupo de docentes que venimos trabajando hace varios años. Por ejemplo, yo trabajo en lo que es el Cono Sur y he participado en algunos eventos en el Cono Oeste, ¿no? Y en lo que refiere al Cono Sur, son más o menos 5 años, si no me equivoco, que lo inició el profesor Carlos Sure con el profesor Omar del Pozo, con José Rojas, ¿no? Y en el Cono Este, el profesor César Cabello, ¿no? Y así de esta manera, pero el tiempo con que se ha venido trabajando, si bien es cierto, es lento, pero es fructífero. Pero la idea principal desde mi punto de vista es de que hay algún convenio de la federación, ya dos colegas lo han mencionado, la federación debería hacer convenio con el ministerio. Por ejemplo, yo en esta oportunidad vengo trabajando como especialista de educación física en Lugel 01, ¿no? Y la idea de los maestros de acá del Cono Sur es precisamente masificar. Si bien es cierto, somos un grupo de maestros minoritarios que hacemos la masificación del bádminton, pero nos sentimos a veces atados de manos cuando no hay un convenio que diga ejecútese esto, entonces ya recae en el especialista para que pueda organizarlo de una mejor manera en coordinación con la federación, por ejemplo. Entonces, desde ya ese planteamiento y ese pedido para ver si la federación pueda salir, ¿no?, a otros lugares, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer al presidente de la federación, a Gonzalo Castillo, en un evento en Huaycán, por ejemplo, ¿no?, en el Cono Este, que estuvo ahí con Isaac Núñez, ¿no? Y es muy importante ese tipo de salidas. Entonces, yo pediría que haya más de ese tipo de salidas para conocer la realidad fuera de Lima y de esta manera se logre masificar este hermoso deporte. Gracias. A ti, Luis, por el comentario. Creo que es un comentario, el de la SUGEL y el deporte interescolar, que resuena y se repite mucho en esta reunión. Entonces, de nuevo, los invito a escribirnos para poder recolectar la información necesaria para generar las presiones burocráticas que nos corresponden desde la oficina para hacer estos proyectos y estas intenciones realidad. Por último, me despido y antes de despedirme le doy la palabra a nuestra coanfitriona Meilen, asistente técnica administrativa de nuestra federación, para que les indique, recuerden, el próximo martes 1 de septiembre y jueves tenemos charlas sobre políticas de masificación y para bádminton, para que podamos continuar estas conversaciones y así realimentarnos todos y seguir creciendo hacia un mejor bádminton peruano.